Ya, entonces esto de aquí, ya, este es el programita, ¿no? Lo que les estaba diciendo, este es el programa. Entonces, la novedad aquí es lo siguiente, ¿no? Que vamos a, les he dicho, ¿no? Estamos repitiendo, se cortó. Aquí tienes los, el acumulador, ¿no? Ese es que trabaja directamente con el ALU. Ya, después tienes todos los registros de anotaciones o la memoria de anotaciones, ¿no? Este de aquí vamos a ver en los ejercicios, por ejemplo, este trabaja como uno solo también puede trabajar, ¿no? El HL. ¿Ya? Entonces lo que interesa, como les he dicho, ¿no? Una vez que sale el resultado, como les repito, una vez que sale el resultado, lo que tú tienes aquí son las, el registro de estado, las banderitas, si es signo, si salió un cero, si hay paridad, etcétera, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, listo, ¿ya? Eso principalmente, entonces aquí nos va a servir, pues, ¿ya? Entonces hagamos el primer ejercicio. ¿Dónde está? Dice, ¿no? Aquí está. Realiza la suma de X y Y almacenados en las posiciones X, ¿no? Bueno, las posiciones de memoria OAH0 AH, ¿no? Y en el registro L. Listo, entonces. Entonces dice LDA. ¿Qué significa LDA aquí, ¿no? LDA 0 AH, ¿qué significa, ¿no? Que vamos a sumando 1 lo que tiene la posición de memoria 0 a H. ¿Listo? LXY, ¿no? Vamos a sumar a esto, al HL, lo que les he dicho aquí, ¿no? Aquí. ¿Ya? Aquí está. Al HL, ¿ve? Trabaja así, ¿no? Al HL vamos a sumar el número, ¿no? El segundo sumando, que va a ser el 5. ADD, que significa, como les he dicho ahí, el registro automático, eso no necesito colocar ADD A más L, ¿no? Cuando es A, se supone que ya con el registro A está trabajando directamente, ¿ya? ¡Wow! Un mensaje aquí. Gente, cuídense bien mucho. Sí, ayer estaba feo. Ayer mi mamá estaba con su asma un poco mal y hemos ido al hospital. Bueno, primero fuimos a Calas, no hay especialista y nos hemos ido a por si acaso, a ver, vámonos a esto, dijimos, al seguro. Pero es un espectáculo, ¿sabes? No, ni siquiera hemos entrado en la puerta. Atención, el guachimano, manos, hijos, ¿sabes qué? Está lleno, ¿no? Aquí hay como 10 personas y afuera, incluso afuera. Ya no quieren atender adentro, imagino, para evitar que se contamine todo el ambiente, pues, ¿no? Y los 10 estaban, me dijo así, si quieres esperas la atención. Pero toda esta gente está con síntoma de COVID. Yo le dije, pues no, el primer síntoma de COVID, fiebre, ¿no? Le dije, ¿tienen fiebre? Le pregunté, ¿no? Me dijo, sí. Mucho, mi mamá escuchó eso y se comenzó a escapar. Y la gente comenzó a toser ahí adentro, una desgracia. Bravo está. Ya toditos, así, los 10 que estaban esperando en emergencia tenían síntomas de COVID. Ya, mucha, a tomar nuestro taxi y a escaparnos. Pues. ¿Ya? Así que cuídense.
Ya, entonces, aquí, ¿no? ADL, mensajes, bueno, sorry. Ya, vamos a esto, ¿ya? A veces hay cosas en emergencia. Listo, entonces, ADL, entonces suma, ¿no es cierto? Al registro A, ¿ya? STA 0CH, ¿no? M igual a A, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la memoria, ¿no? Vamos a almacenar el contenido de A en el esto 0CH. ¿Ya? Y halt. Entonces, lo que hay que tener en cuenta a veces es que los datos se pueden almacenar, los datos se pueden almacenar en formato decimal o en formato hexadecimal, ¿no? Ahí por ahí hay un ejercicio, ¿ya? Ya, listo. Ya, pues vamos a probar. Ya. No. Esto sí. Ya, halt es para terminar, HLT no es para terminar el programa, ¿no? Ya está. Listo, entonces, fíjense, como les vuelvo a repetir, fíjense que el esto, que el, no, todo de aquí, ¿no? La izquierda, fíjense que los, cómo están los registros, cómo está la bandera. Aquí tengo la pila, ¿no? Memoria. Aquí está, ¿no? La memoria, ¿ve? Todo cómo está, los datos, qué dirección tiene, ¿no? Hexadecimal y decimal, ¿no? Este, el valor hexadecimal, valor decimal, los datos, ¿no? Entonces, para ejecutar esto es un execute, F9. ¿Ya? F9. Ah, nombre dice, ¿no? Proc Assembler 1. Listo. Wow, ¿y qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Que ya se ejecutó. Ya se ejecutó. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que ya se ha ejecutado? ¿Cómo yo ya sé? Pues no hay aquí print screen, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya, entonces, listo. Entonces, ¿cómo sé que ya se ha ejecutado? Que por ejemplo, aquí, miren, ha variado el program counter. ¿Ya? Ha variado el program counter y aquí tienes el. Las banderas también han variado. ¿Listo? Ah, el H, ah, el H, el X y H. Entonces esto trabaja en pares, H y L, ¿no? Como les decía. Entonces, H, la parte alta, high y el low, ¿no es cierto? Entonces, en el low se ha añadido este 5. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Vamos a poner otro color, ¿no? Otro color, esta vez se vuelve, ¿no? ¿Ya? Ya, ahí está, el 5 es 5. Ya, entonces ahí está, ¿listo? Entonces, store al 0CH. ¡Wow! Ya, listo. Entonces, aquí no hay printf, sino es un almacenar, ¿no? 0CH. Ahí está. Miren, aquí está, ¿no? La dirección de memoria, en la dirección de memoria está almacenado el 5.
Ya, a ver, revisen, pues revisen, les espero, a ver, un minuto, ¿eh? Vamos a seguir trabajando en el mismo esto, ¿ya? Está en el aula virtual, como les digo, el PDF. Ya, vamos a seguir trabajando. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué más? A ver, ya, dice. Entonces, hemos visto cómo se han variado. A ver, otra vez, ¿ya? Otra vez, otra vez, ¿ya? Otra vez aquí la memoria, ¿no? Entonces, aquí, ensamblador, ¿dónde está? Reiniciar aquí, ¿no? En este menú, mira, reiniciar, restablecer todo, ¿no? O registros, banderas, puertos, entradas, salidas, restablecer todo. Control R. ¡Pah! Y ya está, ¿eh? Entonces, todito el program counter, el HL, todo está en cero, ¿no? Entonces, otra vez, reiniciar, restablecer todo, registros nada más, puertos de entrada y salida, ¿no? Entonces, para aprender un LEDcito ahí tendríamos que hacer eso, ¿no? Bueno, podríamos hacerlo, pero. A ver, vamos a ver en Proteus, ¿no? Alguito con 80, 86 de repente, ¿no? Pero la siguiente semana es asíncrona, pues el problema. ¿Ya? En un videíto, un ejercicio, ya vemos qué hacer, ¿ya? Listo. Entonces, las de establecer todo y todo está a cero otra vez, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, F9, F9, voy a ejecutar. ¡Ah! Voló, pues, ¿no? Voló. Ya está el program counter, ¿no? El program counter está con otra, con otros resultados, el HL, lo que hemos, el segundo operando. Miren, el registro A también, ¿no? Como hemos hecho un A, ¿no? Y aquí que hemos hecho, y aquí que está saliendo, paridad 1, dice, ¿no? No hay paridad, pues, ¿no? No ha salido un dato par. ¿Ya? Entonces, ese es, estamos repasando eso. No, 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 no. Ya, ahora, ¿qué más? Otra forma de revisar los programas aquí, entonces igual, ¿no? Aquí está el registro de memoria, ¿no? Hemos almacenado el registro A, el valor en A, hemos almacenado en la posición 0CH. Ya, ya está. ¿Qué más? A ver, ya. A ver, entonces vamos a reiniciar todo. Restablecer todo. Entonces aquí cero también, ¿ve? Ahora hay otra forma. ¿Con cuál era? Punto de interrupción. Con F5. Hay otra forma aquí, ¿no? En depurar, hay otra forma para aprender, pues, ¿no? Cuando ya se han ducho en este tema, van a esto, pero hay otra forma. De darse cuenta para aprender, pues, con motivos didácticos, pues, principalmente, ¿no? Aquí, en depurar, entrar, F5. Listo, ¿no? Entonces, ahí F5, ya, ahí el F5, ¿qué pasa? Ya, entonces, dice ahí, ¿no? FLDA, ahí está, se ha resaltado esa línea, ¿no? Como pueden ver, se ha resaltado la línea. Entonces, ¿qué va a decir? El sumando 1, ¿no? Entonces, ¿qué sería, no? El valor de esa posición de memoria, 0AH, vamos a pasarlo al registro A. Ya, F5. Nada, pues 0, ¿no? Aquí 0, ¿no? No hay nada.
¿Ya? Entonces aquí fíjense cómo esto va a cambiar, pues, ¿no? Cómo esto de aquí va a cambiar ahora y pase esta línea. LDI X5, ¿no? El sumando 2 es igual a 5, lo vamos a sumar, lo vamos a poner al registro H. El registro H trabaja en parejas, ¿no? Ya dije. ¿Ya? Entonces ahí, pues F5, 5, ya, aquí está, ¿no? Ha cambiado a 0,5. Ya, cambió a 0,5. Después dice, ¿no? Add A L, ¿no? Add A más L, ¿no? Aquí está, add L, ¿no? Entonces, ya vamos a añadir L, ¿a quién? Al registro A. Entonces, A está con 0, aquí arriba. A está con 0, ¿ya? A está con 0, ¿no? Ahora tiene que cambiar. Listo, ahora está con 5, ¿eh? Ahora está con 5. Hemos añadido, pues, el 5 a lo que tenía el registro A, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Vamos a almacenar ese resultado en 0CH, ¿no? Aquí, ¿no? Los datos aquí. Vamos a almacenarlo aquí, en esta posición de memoria. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y también, ¿qué ha pasado? Aquí tenemos un dato y aquí tenemos que un flag ha variado, ¿no? Esas dos cosas han variado. Listo, hard, terminado. Está. Ahí está en pause, ¿no? Ya, entonces otra vez, el ejercicio 2. Chicos. Pero hablen bien por micrófono. Está en pause. Ya, no hay problema, ¿no? Entonces, ya, de aquí pues lo hacemos otra vez, ¿no? Ya, porque lo de ayer ya lo he subido, pero ya, a ver, entonces explicamos, ¿no? Movemos el ejercicio 2, movemos A en 4, el 6 al registro B, lo add B significa automáticamente que vamos a sumar el B al registro A, de A convertimos en hexadecimal. El resultado 0CH, ¿no? Entonces, ¿qué más habíamos visto? Reiniciar, restablecer todo, ¿no? Aquí hay un carry auxiliar, había generado, ¿no? Entonces, con el depurar podemos ver todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, el A está en 0, fíjense aquí, ¿no? Con el depurar F5, el A está en 0. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar qué? Ahora cambió a 4. El B está en 0, F5, y ahora cambió a BC, ¿no? Como trabaja en parejas, pues, ¿no? Ya, pero aquí el B está en 6 ahora, ¿no? Añadimos el B al A, ¿no? De cambiar, ¿qué cosa? Este aquí tiene que cambiar. Cambio, pues, joven. Ya. F5, ahí está, 0A. Ah, miren, ese está 0A. Ese es 10, pues en hexadecimal, ¿no? ¿Ya? Entonces, DAA, ¿no? Convertirlo a. No, ese debería ser 10, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Listo, ¿no? Ahí está, lo convirtió de hexadecimal, lo ha convertido a decimal, ¿no? ¿Y dónde lo va a almacenar? En el 0CH. Pero en el 0CH se almacenó como 16, ojo. ¿Ya? Bien, vamos a revisar, ¿ya? Listo, y ahora, entonces, aquí, ¿qué cosa se ha activado? ¿Qué cosa se ha activado? Se ha activado, ¿qué cosa? El program counter. Y aquí hay un carry auxiliar, ¿no? Un carry auxiliar en uno. Ah, tiene un carry auxiliar en uno aquí todavía, ¿no? 16, 16, 20, ¿no? Listo. Listo. Ya está. Tenemos tiempo todavía para un ejercicio más. Otro F5, hold, ¿no? Terminó el programa. Ya, a ver, vamos a hacer. Este, ¿no? Que dice multiplicando dos valores. El multiplicando. No. Divide dos valores, vamos a hacer ese. Ya, el ejemplo 4 vamos a hacer. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer el ejemplo 4. Le falta aquí, ¿no? Este, igual, ¿no? Vamos a añadir 0. Este, aquí ya por cuestiones de esto, de variables auxiliares, etcétera, esas cositas, ustedes ya conocen, pues. Tenemos 25, han resucitado. Es, ya, a ver, el A, este es el dividendo, el B es el divisor. Entonces vamos a colocar aquí una etiqueta, ¿no? Como les decía, ¿no? Ese es un sigue. ¿Ya? Entonces el JM fin, ¿no? El sub L. Ya, entonces el LXI trabaja con H y L, ¿no? Entonces vamos a restarle a L, le vamos a restar 1, ¿no? Pero ese es el segundo divisor. Entonces, esta es la prueba de que no tenemos, en el 8085 hay que ser un poco héroe, pues, ¿no? Porque aquí no tenemos un div. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una división en base a restas. Ya. Listo, entonces, ya. Entonces en el sigue, ¿no? Sub L, ya, aquí, ¿no? No, no, este es el esto, ¿no? Entonces JM fin, si es que ya tenemos esto, vamos a ver el flag, ¿no? Este JM, vamos a ver esto debe ser con un flag de signo, debe ser, ¿ya? Con el flag de signo debe estar trabajando este JM, ¿ya? Entonces, luego incrementamos el B, ¿no? Incrementamos el B y ¿qué significa, no? Este cero, ¿no? Entonces, hemos hecho una resta, ¿no? Entonces, vamos a restar 4, allá, ¿no? 4 menos, ¿no? Este, 4 menos 2, ¿no? Entonces, hacemos una resta, ¿ya? Entonces, JM sigue, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? Ya, sí. Este JM es un jump o un salto incondicional. Aquí no vas a preguntar el valor de un estado, si es positivo, si es negativo, si tiene paridad, si tiene carry, este, no, nada, ¿no? Este es un saltas o saltas, ¿ya? Listo, entonces, saltas o saltas aquí arriba, ¿no? Vamos a hacerlo más esto, ¿ya? Entonces, aquí, o saltas. O saltas. Pues, ¿cuándo se va a romper este bucle? ¿No? Cuando aquí des el flag de signo se active, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, es el flag. ¡Wow! 5 minutos. Eso.
¿Ya? Entonces, cuando se activa el flag de, ¿no? Ese flag, entonces movemos el resultado de B, ¿no? Lo movemos al registro A y lo almacenamos en el 0, en la posición de memoria 0CH, ¿no? Entonces, tus posiciones de memoria, etcétera, aquí no hay que contador, que hago AUX, ¿no? Aquí trabajas todo con memoria. Entonces, nos vamos a apurar un poco. Ya, ya se nos va la hora. Copiar, ¿dónde estás? Ascender, aquí, ¿no? Es el ejercicio 4, ¿no? Entonces, el F5, ya, hay reiniciar, restablecer todo. ¡Wow! ¿No? Entonces, ahí no nos vamos a dar cuenta mucho de cómo está funcionando esto, ¿no es cierto? Entonces, F9. Hacemos F9, ahí está, ¿no? 4 entre 2 al lado del resultado de 2. ¿Ya? Pero para fines didácticos, por ahora lo que tenemos que hacer es que, miren, S, ¿no? Aquí hay un S y hay un carro, ¿eh? Como les digo, aquí, si mal no recuerdo, trabajaba con flag de signo, JM. Ya, SJM. Vamos a comprobarlo, pues, ya, vamos a comprobarlo, ¿no? Después de que haces un sub, ¿no? Después de que haces una operación aritmética, entonces, ¿qué cosa se activa? Vuelvo a repetir, los flags de bandera, ¿no? Justamente lo que tenemos aquí. Registros de estado, ¿no? Registros de flags. Ya se dan cuenta entonces que el procesador principalmente está diseñado, ¿no? Para el programador. ¿Ya? Entonces, a ver, depuramos, pues ya, reiniciar, reiniciar, restablecer todo. Ya, listo. Entonces, hacemos F5. MMI a B0, no hay nada, allá, 0, pues es 0, pues, ¿no? Al registro B, no hay nada. Ah, ya, listo. A la A, al registro A, vamos a ir de 4, ahí está 4, ¿no? 4, al registro HL, vamos a ponerle 2, ¿no? Esos trabajan en pares, y aquí, ¿no? Pero cuando colocaste H2, entonces se ha puesto aquí en 2, ¿no? ¿No? Estamos viendo esto y el primero se almacenó 4 y después 2, ¿no? En el LXIH,2, ¿no? Ya, vamos a depurarnos. Luego, ¿qué pasa? Ya estamos. Ya, entonces ningún flag se ha activado. Fíjense que ningún flag se ha activado. Entonces ese flag cuando va a ser cero, ¿no? Se va a activar. Entonces no salto a fin porque no se ha activado nada. Listo, no salto a fin, ¿no? Entonces sigo nomás el curso del programa y voy a hacer incrementa B, ¿no? Es decir, B estaba en cero y ahora va a valer 1, ¿no? In RB. Significa que ahora vale 1. Y JMP sigue. ¿Qué significa JMP? Saltas, ¿no? No de acuerdo a un flag, ¿no? Tienes que saltar, dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Saltó aquí, ¿no? Ya. Ya hemos restado, ¿no? 4 menos 2, 2, ¿no? Hemos restado. Hemos hecho esa resta. 4 menos 2, queda 2, ¿no? Seguimos restando. ¡Ah! ¿No? Listo. ¿Y ahora qué ha pasado? Miren. ¿Ahora qué ha pasado? El valor era 2, 2 menos 2, 0. ¿No? Entonces, 2 menos 2, 0. Entonces, tenemos aquí